Buenos días. Quiero trabajar. Señor, ¿qué es lo que reclama? Trabajo, nada más. ¿Por qué llegó a tomar esta medida? Hable. ¿Cómo? ¿Por qué llegó a tomar esta medida de subirse? Y porque es la única forma que atienden a la gente. ¿Está desesperado ya? Quiero laburar. ¿Hace cuánto que no tiene trabajo? Lo dijo, tienen hambre, lo dijo. Hace más de un año que no laburo en blanco, puro changa nomás. ¿Qué le han dicho desde el gobierno? Puro verso, puro verso. Lo dan acá. Que traeme un currículo, el currículo sabe lo que hacen, lo tiran a la basura. Es así. Yo soy un agente laburante, hay mucha gente que labura y no le dan laburo. Para entrar a trabajar bien en un lugar, en una empresa, hay que tener cuña, hay que ser mentiroso y hay que coimear. Y eso no es así. Hay que llegar a esta situación para que le den respuesta. Exactamente. Señor, exactamente. ¿Lo van a atender ahora? Le dijeron. Ahora sí me prometieron. De todas maneras, si no me dan una respuesta, vengo mañana y hago lo mismo. Y peor, vengo, subo con un cuchillo y le corto. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su nombre, señor? Mío. ¿Cómo se llama? ¿Está dispuesto a todo, digamos? Mira, no estoy dispuesto a matar. No soy asesino. Nada más. ¿A poner riesgo su vida, sí? Sí. Estoy consciente de lo que hago, nada más. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo es su familia? Tres. Tengo tres hijos y soy un padre de familia y bueno, y no me gusta estar al cuete, desocupado. Ajá. Quiero trabajar, no me gusta que me manoseen, nada más. ¿A lo que está haciendo el compañero esto por culpa de la cuocra? Por toda la obra, señor, por toda la obra. ¿Su nombre, señor? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Gustavo, Daniel Otarola. Sí. ¿Y hace mucho están así paralizadas las obras de Neuquén? Están. Hay laburo para algunos, pero para otros no. Hay mucha corrupción, la verdad, las cosas hay mucha corrupción. Aquí luego de que nos subieran a los cables, tenemos que afuera.